Noticias desde la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Iniciamos C7 Noticias desde la calle. Gracias por estar con nosotros a nombre de todo el equipo en este viernes 30 de enero. Rápido ha transcurrido este primer mes del año. Iniciamos con la información. Ciudadanos se apoderan de una de las zonas más bellas y tradicionales de Guadalajara, el Corredor Chapultepec, que se ha convertido en el espacio preferido de familias, grupos de amigos, parejas y turistas. Hoy una buena noticia para iniciar el fin de semana. Le invitamos a realizar un recorrido por este lugar. Mejoran su calidad de vida los habitantes de la colonia Jalisco en Tonalá debido a la creación de infraestructura urbana y el mejoramiento de viviendas y programas como Pinta tu Fachada. Vecinos del fraccionamiento Los Molinos en Zapopan bloquearon la carretera a Colotlán. Piden apoyo con infraestructura. Este viernes autoridades municipales sostendrán diálogo directo para lograr acuerdos. El dólar alcanzó uno de sus máximos niveles en lo que va del año al cotizar en ventanilla en 15 pesos con 18 centavos. Así inicia la jornada en este viernes. Crecen en Jalisco oportunidades de inversión y financiamiento para empresas de nueva creación. Le diremos algunas de las estrategias. Para evitar que la delincuencia se infiltre en los próximos gobiernos municipales, el Poder Ejecutivo pone en marcha diversas medidas para blindar los municipios colindantes con otras entidades. Son acciones previas al proceso electoral que se realizará en este año. A partir de este martes 3 de febrero, el pretren ofrecerá servicio en Tonalá, anunció el gobernador Aristóteles Sandoval, quien anunció también cambio de nombre, se llamará Citren. La implementación de aulas espejo no fomenta la discriminación a la maestra Andrea Carolina. La Secretaría de Educación se mantendrá al pendiente de este caso, le tendremos la información. Bueno, iniciamos con los detalles de las noticias. Vecinos del fraccionamiento Los Molinos, esto en el municipio de Zapopan, bloquearon el día de ayer la carretera a Colotlán. Obviamente los vecinos están un tanto inconformes por la situación que priva en este lugar y acordaron reunirse con los afectados este viernes. Las autoridades también estarán ahí, demandan adecuaciones viales, semáforos y un puente peatonal. Sandra Jiménez y Gerardo Esparza, habitantes del fraccionamiento, hablaron de la problemática de la zona. Si ustedes lo ven, no sé desde qué kilómetro no tiene nada de señalamiento, ni siquiera tiene letreros de qué velocidad se va a agarrar, dónde va a haber, dónde hay salidas, como aquí entrada y salida, no hay ningún señalamiento, no va a haber alumbrado público. Esperamos que si nos tomen en cuenta, sobre todo por que respeten nuestros derechos. Aquí el problema ha sido, han sucedido accidentes inclusive fatales. Nosotros habíamos pedido, como vecinos, habíamos pedido semáforos, medidas que puedan detener esa pérdida de vidas o personas que resultan muy, muy gravemente lesionadas. Se nos está diciendo que por una parte que hay zona, que es zona federal o que allá es estatal, pero realmente creemos que no nos están haciendo caso, ¿no? Para salir de Los Molinos hay problema. Para entrar hay que ir a rodear hasta la entrada de Palermo y volverse a regresar. Entonces, haz de cuenta que con eso los camiones pues también no quieren ingresar porque pierden muchísimo tiempo al hacer todo ese rodeo. Bueno, y sobre este tema, el director de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Zapopan, Emilio Lazo, habló ya del acercamiento que han tenido con los vecinos de la zona y de los acuerdos iniciales a los que se han llegado. El tema de la carretera Colotlán, obviamente ha sido hoy día es un tema que ha sido muy sonado debido a que a raíz de la ampliación, obviamente incrementó el flujo vehicular y la velocidad de los vehículos. A raíz de esto, los cruces peatonales y los cruces vehiculares de los fraccionamientos que se encuentran sobre esta carretera han exigido algunas demandas para que estas obviamente sean escuchadas y sean atendidas. Puntualmente el día de hoy estuvimos en el fraccionamiento de Los Molinos, en donde se exigía que se abriera el paso directo del fraccionamiento, una salida que fuera prácticamente un cruce que fuera saliendo del fraccionamiento, que pudiera permitir el cruce entre un sentido y otro del mismo fraccionamiento. Nosotros hablamos con los vecinos antes de que se manifestaran, se les comentó que bueno, ese cruce por el momento no es posible, están en un punto ciego exactamente, donde es una loma
el proyecto, la, uh-huh. la carretera, y hay muchos puntos ciegos, por lo cual no ha sido posible abrir el cruce ahí como ellos lo exigían. En sí, en ese mismo cruce fue donde fue el accidente hace aproximadamente 15 días, uh-huh. donde también fue sonado el tema que se bloqueó la carretera Colotán a la altura de la Magdalena, donde los vecinos exigían una solución. Uh-huh. Ha habido soluciones, ha habido proyectos por parte del gobierno municipal, estatal y federal que van a beneficiar a todas las familias de zapopanas que habitan en la zona. En sí, antes de la primera manifestación, ya se contemplaba la instalación de puentes peatonales, ya también se contemplaba la instalación de semáforos en el crucero de la Magdalena, que es un crucero que va a permanecer, uh-huh. no se va a cerrar como se ha venido malinformando, es un crucero que permanece como se encuentra actualmente, a diferencia que va a contar con semaforización y paso peatonal a nivel, y los dos puentes peatonales que se han venido mencionando. Uh-huh. Te comento, Alfonso, que sí hemos estado en contacto con la ciudadanía, hemos estado muy, muy puntual en cada una de las reuniones que nos han citado, se han llegado a acuerdos favorables que darán beneficios comunitarios. El día de ayer estuvimos con el representante del fraccionamiento Amaranto y representantes del fraccionamiento Alhambra, que es un fraccionamiento antes previo a Los Molinos, en sentido hacia Colotlán, y muy amablemente estas personas decidieron que la ubicación del puente peatonal fuera un poco más hacia la Magdalena, uh-huh. no estando precisamente en su entrada, para que también beneficiara a una secundaria que se encuentra cercana al sitio. Uh-huh. Lo mismo hablo de los vecinos de Los Molinos, con quien también estuvimos en una reunión, se les explicó que el paso directo, el cruce directo saliendo del fraccionamiento no era posible ahorita precisamente por las condiciones que se encuentra. Es un uh-huh. cruce muy, muy riesgoso, ya hubo ahí un accidente fuerte, lo reitero, y la intención del gobierno estatal, gobierno federal y gobierno municipal es precisamente salvaguardar la vida de los ciudadanos. Uh-huh. Este no es un asunto de que por una manifestación se vaya a abrir ese cruce. Antes de que se abra un cruce tenemos que tener las garantías que esto permita la seguridad tanto de peatones como de vehículos. Uh-huh. Se les informó a los vecinos que no era posible en este momento, que de igual forma se revisaría la petición que están exigiendo, pero la solución que ha dado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con la Secretaría de Movilidad y el gobierno municipal fue habilitar un retorno más adelante. Bueno, y tome sus previsiones porque hay modificaciones viales en la zona de Revolución y Río Nilo debido a las obras de la línea 3 del Tren Ligero. Luego del inicio de las obras de construcción de la línea 3 del Tren Ligero en el cruce de las avenidas Revolución y Río Nilo, la Secretaría de Movilidad habilitó rutas alternas tanto para autos particulares como para unidades del servicio del transporte público. Las modificaciones viales son de la siguiente manera. Para los vehículos que circulaban por Revolución, en el tramo que comprende de la calle José María Marroquín a Emiliano Zapata, el acceso está restringido y es que solo se permite circular a las unidades del transporte público. La ruta alterna es la siguiente. Si usted circula sobre la avenida Río Nilo en el sentido Tonalá-Guadalajara, el desvío es en la avenida San Jacinto, seguir por Manuel Romero y posteriormente tomar la calle Marquesa de Calderón hasta retomar la avenida Revolución. En el sentido poniente-oriente, la desviación inicia en avenida Chamizal. Una vez que se llega a la calle Rosales, dar vuelta a la izquierda, cruzar avenida Revolución y al llegar a la calle Antonio de Solís, girar a la izquierda para retomar Río Nilo. Respecto a las rutas del transporte público, estas circulan de manera normal, es decir, sobre avenida Revolución pasan la 275A, 102, 102B, la 644B, la 611, el 177A, 710, 207 y 80A. Por avenida Río Nilo circulan la 231C, 231B, la 231 sin letra, la 102A, 231A, la ruta 55, la 707 y la 700B. Los trabajos de construcción en ese punto durarán 3 meses. De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, en el tramo donde se realizan las obras hay más de 20 agentes viales y 25 bandereros. El objetivo es darle precisamente fluidez al paso vehicular. Con las imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. A partir del martes 3 de febrero, el Pretren, también que cambia de nombre a Citren, dará servicio en Tonalá, anunció el gobernador Aristóteles Sandoval. Explicó que invirtieron 70 millones de pesos en las adecuaciones viales para introducir este transporte que llega a colonias como La Jalisco, Salatitán y San Gaspar. Vamos a inaugurar ya el Pretren de manera oficial, que se va a llamar Citren, en donde va a venir de la estación Tetlán a la colonia Jalisco. Vamos a empezar con trenes, es decir, es un transporte moderno que les va a prestar un servicio de calidad, porque se merecen tener un servicio de primera.
Las unidades circularán por avenidas como Juan Gil Preciado, Aldama, Juan de Dios Robledo y Tonaltecas desde la estación Tetlán hasta la cabecera municipal. Vamos a la primera parte de la información deportiva. Deportes. La Liga Mexicana del Pacífico dio a conocer el roster oficial con el que México disputará la Serie del Caribe en San Juan de Puerto Rico, que se llevará a cabo del 2 al 8 de febrero del presente año. En el plantel, que consta de 28 jugadores, de 11 elementos del cuerpo técnico, destacan 5 peloteros de la novena de Charros de Jalisco. Terance Marin, Manny Rodríguez, Márquez Smith, Juan Salvador Delgadillo y el zurdo Carlos Vázquez son los representativos de Jalisco en la justa caribeña. El primer duelo del representativo mexicano será en calidad de visitante ante el equipo de Cuba el lunes 2 de febrero a las 13:05, hora local. Este miércoles viajó la selección mexicana de luchas asociadas a los Estados Unidos para participar en el Dave Schultz Memorial International, que se realizará en las instalaciones del US Olympic Training Center en Colorado Springs, Colorado, que comenzó este jueves y concluirá el 31 de enero. Jalisco estará representado por 6 auriazules en las 3 modalidades de la lucha: Alma Jane Valencia Escoto, Cristian Alejandro Anguiano Flores, Daniel Esquivel Villanueva, mientras que en lucha greco-romana estarán Hugo Manolo Gutiérrez Barbosa, Bernardo Cárdenas Moro y Alfonso Antonio Leiva Yepes. Con este torneo da inicio la temporada para los luchadores aztecas, tras el cual tendrán una concentración de 2 semanas en Cuba, donde participarán en el torneo internacional Granma y Cerro Pelado del 11 al 15 de febrero, en el Centro de Alto Rendimiento Cerro Pelado en La Habana. También la selección mexicana tendrá un campamento en Bulgaria durante un mes, con miras a su participación en el Campeonato Panamericano de la Especialidad, que se celebrará en la ciudad de Santiago de Chile del 24 al 26 de abril, donde buscarán su boleto a Toronto. Después de la justa continental, a realizarse del 15 al 18 de julio, la actividad continuará para los gladiadores mexicanos, que se darán cita en el Campeonato Mundial del 7 al 12 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. El comité organizador del Medio Maratón Internacional de Guadalajara informó que las inscripciones para la justa atlética están a punto de registrar la meta trazada y este domingo podría entregarse en la vía recreativa el número 7000. También se podrán registrar a través de la página web Márcate, las oficinas del Comú de la Unidad de Independencia y solo habrá 100 espacios. El director general del Comú de Guadalajara, Marcos Esquivel Tavares, se mostró satisfecho por la respuesta que están dando los atletas de medio fondo para participar en el medio maratón el próximo 22 de febrero. Además, Comú de Guadalajara invita a pedalear para conocer la nueva ruta del medio maratón el miércoles 11 de febrero en Chapultepec y Avenida México a las 21:30. También se presentó ya el diseño de la medalla conmemorativa que hace honor al Teatro Degollado, edificio emblemático de la Perla Tapatía. La bolsa total de premiación será de 1,000,000 pesos a repartirse entre las distintas categorías. Ahora garantizan el servicio de energía eléctrica a la zona sur de la zona metropolitana. Los detalles después de la pausa. ¿Sabía usted que? La onicofagia es el hábito de comerse las uñas. Es una patología de carácter psicológica y en la mayoría de las ocasiones precisa de ayuda especializada. Noticias desde la calle. Efemérides. El 30 de enero de 1857, el presidente Ignacio Comonfort decreta la Ley Orgánica del Registro Civil, estableciendo la obligatoriedad de inscribirse en él. Comprendía además los nacimientos y la adopción, los matrimonios, los votos religiosos y los fallecimientos. Establecía las bases para la expedición de las actas correspondientes, que debían estar a cargo de un oficial del Estado Civil. El 30 de enero de 1948 es asesinado Mahatma Gandhi, figura clave de la historia contemporánea al abanderar la no violencia en el proceso de independencia de la India respecto al Imperio Británico.
Tras su primera experiencia de altercados no violentos en Sudáfrica, se implicó políticamente en la lucha por los derechos individuales de los hindúes. La obra de Gandhi se centra en la religiosidad y el amor entre todos los hombres. El 30 de enero de 1899 nace en Pretoria Max Taylor, médico bacteriólogo sudafricano. Investigó sobre la fiebre amarilla. En 1927, él y sus colegas demostraron que su causa no era una bacteria, sino un virus filtrable, demostrando que podría transmitirse fácilmente a los ratones, logrando desarrollar la vacuna contra la enfermedad, por lo que ganó el Premio Nobel de Medicina en el año de 1951. Continuamos con más información. Primero fue en Zapopan y ahora fue en Tlaquepaque, en donde la Comisión Federal de Electricidad inauguró una subestación que abastecerá de energía a la zona sur de la ciudad. El gobierno de Jalisco y la Comisión Federal de Electricidad inauguraron una subestación eléctrica en Tlaquepaque, lo que permitirá garantizar la energía a los fraccionamientos nuevos del sur de la metrópoli y la zona industrial asentada en esa parte de la ciudad. El subsecretario de Asuntos del Interior del Gobierno del Estado, Raúl Juárez Valencia, señaló que con ello se subsanan problemas de abasto. Esta subestación se lleva a cabo por la gran saturación que se está dando tanto en la zona metropolitana con más de 5 millones de habitantes. Por ejemplo, Guadalajara tiene 1.5 millones de habitantes. Tlajomulco tiene 500.000 de habitantes. Y la sobrecarga que se estaba dando, también ya se corrían los grandes peligros que ustedes más que yo saben que se está dando. El gerente de la Comisión Federal de Electricidad en Jalisco, Mario Alberto Silva, indicó que se invirtieron más de 380 millones de pesos para la construcción de la subestación y la instalación de los 4.7 kilómetros de líneas de alta tensión de la zona. Estas mejoras van a mejorar y van a generar bienestar precisamente en 1.200.000 ciudadanos de Jalisco. Señoras y señores, este proyecto es de gran importancia. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias. Bien. Bueno, continuamos con más información porque solo falta la anuencia del gobierno municipal de Guadalajara para que inicien los trabajos de repavimentación de al menos 6 calles en el centro de la ciudad. El secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos, señaló que es una inversión comprometida del Fondo Metropolitano de Guadalajara y que este viernes comenzarían las obras. Las calles a intervenir se irían socializando previo al arranque de trabajos, pero adelantó que empezarán por la calle Pedro Moreno. Son vialidades que ellos mismos solicitaron, ¿verdad? Entonces, nada más estamos en esperas de que nos digan es el momento de iniciar o si él quiere que iniciemos por otra calle, vamos a iniciar por otra calle. La entrevista. Bueno, este viernes recibimos en el estudio al regidor César Rubalcaba del Ayuntamiento de Guadalajara, quien nos va a tocar un tema muy importante, es la entrega de estímulos a policías con base a un nuevo esquema de evaluación policial. Regidor, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Al contrario, Toño, buenos días y buenos días a toda la gente que nos sintoniza. Un gusto estar contigo otra vez esta mañana. Muchas gracias. Regidor, normalmente al inicio del año es el Día del Policía, se les entregan estímulos, uh-huh. Pero una buena noticia también para los elementos de seguridad en este mes de enero es que ahí se va a hacer otro nuevo programa de entrega de estímulos a policías, ¿no? Así es, mira, nosotros estamos contentos porque el siguiente martes vamos a entregar por primera vez un reconocimiento a la labor de los policías en Guadalajara. Es decir, nosotros tenemos claro que para poder tener resultados diferentes hay que hacer las cosas distintas. Y en Guadalajara se ha venido sancionando a los policías que hacen mal el trabajo. Al policía corrupto, al policía que no cumple su desempeño como debiera ser, estamos sancionándolo. Tenemos casi 400 bajas de policías en los últimos 2 años. Pero ¿qué pasa con el policía que se hace bien su trabajo? ¿Qué pasa con el policía que sale todos los días de su casa y realmente trata de defender a la ciudadanía, uh-huh. arriesga su vida incluso para tratar de que a los tapatíos les vaya mejor? A esos policías no se les reconocía. El año pasado hicimos una iniciativa en el Cabildo de Guadalajara donde intentamos que al policía que hiciera bien las cosas también se le reconociera. Y creamos un modelo de evaluación policial que echamos en marcha a partir de septiembre del año anterior. Todas las zonas de Guadalajara, que son 8 zonas en las que se divide el municipio de acuerdo a su referencia geográfica para la policía, tiene un comandante y una serie de elementos asignados a esa zona. Nosotros estamos midiendo mes con mes
cómo van las incidencias delictivas en cada una. Hay 6 delitos que decimos delitos de alto impacto, que tiene que ver con homicidio, robo a persona, robo a casa habitación, asaltos a bancos, robo a negocios. Y medimos los delitos mes con mes para ver cómo vamos, en qué zona se nos está incrementando o en qué zona está decreciendo. La primera evaluación fue el trimestre pasado. Uh-huh. Estamos tomando trimestres para evaluar. Y el trimestre pasado, por primera vez, pudimos tener una media de todas las zonas compitiendo sobre ellas mismas en el año anterior. Esta vez, la zona que resultó ganadora fue la zona 7 Beta, que es el sur de Guadalajara, que fue la zona que porcentualmente, en mayor medida, pudo reducir el número de delitos. ¿Dónde está la zona 7 Beta? Es en el sur de Guadalajara, la parte de Cruz del Sur, de Residencial Victoria, ajá, alguna parte de Jardines de San José, Jardines de la Cruz, toda esa parte es la zona 7 que pudo resultar ganadora en esta evaluación policial. Esto no quiere decir que estemos más seguros o que se esté resolviendo los delitos en Guadalajara. No, es un problema que tenemos que aceptar, que estamos en proceso, que no va a ser sencillo, que es el tema que más le interesa a la gente y en el que todos estamos ocupados. Pero sí estamos midiéndonos y vimos cómo el 2014 fue un año en el que pudimos al menos detener el incremento de los delitos y empezaron a decrecer. Todas las zonas mejoraron su rendimiento con relación al 2013, que fue un año muy complicado, y el 2014 ya pudimos medir cómo vamos. Entonces, este martes vamos a reconocer a todos los policías que están en la zona 7 y también a los policías de grupos tácticos, porque en Guadalajara no solamente los policías tienen que ver con territorio, también hay policías que están asignados a grupos especiales como lobos, libras, gamas, que son operativos, digamos, de refuerzo en algún tipo de circunstancia de emergencia. ¿De cuánto será el estímulo, regidor? Es un estímulo... No, todavía no, Toño. Es un estímulo de 3,000 pesos a cada policía. De los que resultaron ganadores, se les da a todos los policías asignados en la zona de carácter operativo. Es decir, hay unos policías que no están en la calle, que desde la oficina monitorean, uh-huh, están haciendo estadística, pero va parejo porque es la zona a la que tuvo un buen rendimiento. Y se les da un cheque de 3,000 pesos, va a ser el próximo martes. Vamos a invitar a sus familias para que nos acompañen en el evento y el presidente municipal les entregará el reconocimiento y también el cheque. Muy bien. Pues, regidor César Rubalcaba, muchas gracias y qué bueno por esto, por los policías que hacen bien su trabajo. Y así como se les critica cuando hacen malas cosas, también hay que reconocerle cuando hacen bien su trabajo, ¿no? Efectivamente, Toño, de eso se trata y estoy seguro que si los ciudadanos cada vez más podemos confiar en los policías, en los buenos policías, vamos a empezar a tener mejores resultados. Muy bien. Regidor César Rubalcaba, muchas gracias. Toño, gracias a ti. Gracias, que tengas buen fin de semana. Tonalá recibirá este año más dinero para reforzar precisamente la seguridad. Este año se invertirán alrededor de 30 millones de pesos en Tonalá para prevenir violencia e inseguridad en el municipio. El alcalde Jorge Arana Arana señaló que poco más de 17 millones de pesos serán del Fondo Federal del Subsidio para la Seguridad en los Municipios y el resto saldrá del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Debo decirte que no estamos conformes, pero sí estamos contentos en relación a que han ido bajando, inclusive aquí en esta colonia. En Tonalá tenemos 3 colonias muy complicadas, una de ellas es la Jalisco, otra es Loma Bonita y la otra es Santa Paula, en el sur del municipio. Pero aún en esta colonia, es una colonia que antes estaba prácticamente prohibido entrar. Como parte de las acciones se impulsarán talleres, capacitaciones y programas de fomento a la educación, cultura y el deporte. El alcalde dijo además que se incluirán 12 patrullas nuevas al parque vehicular de la corporación. Con imágenes de Sergio Olague e información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Bueno, Jalisco es color y por ello miles de casas y edificios de colonias como la Jalisco tendrán una nueva imagen con el trabajo en conjunto de vecinos y autoridades. El gobernador Aristóteles Sandoval puso en marcha el proyecto Jalisco es color, con el que rehabilitarán las fachadas de casas y edificios, además mejorarán espacios urbanos. El arranque de los trabajos fue en la colonia Jalisco, en Tonalá, donde el mandatario estatal precisó que en la primera etapa intervendrán más de 9 millones de viviendas y beneficiarán a más de 43 mil habitantes. Son más de 30 millones lo que se va a invertir aquí y en algunas otras colonias aledañas. Pero hoy también vengo a hacer un compromiso con todos los vecinos y las vecinas de la colonia Jalisco. Vamos a destinarle alrededor de 8 millones de pesos
para repavimentar el número de calles que nos alcance. No se puede todo, pero vamos a trabajar con compromiso, con decisión, trabajando de cerca con todas y con todos ustedes, porque lo merecen. La señora Beatriz Ayala es vecina de la calle Puerto Vallarta, en La Jalisco, y agradeció que las autoridades, a través de este programa, le den una imagen a su colonia. Tendremos un mejor aspecto en nuestra colonia, Jalisco. No solo que nos conozcan como colonia de alto riesgo, puesto que la mayoría somos gente trabajadora, que así como nos hemos caído, nos hemos levantado. El proyecto Jalisco es Color busca integrar las comunidades donde se trabajará para crear cohesión social y con ello elevar la seguridad en las localidades. Serán los propios vecinos junto con encargados de los trabajos quienes pintarán las casas. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, uno de los lugares más bellos de la ciudad es la avenida Chapultepec. Y cada semana se realiza ya ahí un paseo que se está convirtiendo en una tradición. Quédese, le tenemos la historia de este lugar después del resumen internacional. Noticias desde la calle. Noticias desde la calle. Continuamos en este viernes con los titulares de periódicos locales y nacionales. Iniciamos, como siempre lo hacemos, con el periódico El Informador. Municipios pagan seguros de autos chatarra. El diario Mural, asisten 12 meses, cobran 13. Milenio, investigan uso de drogas en albergue infantil. La Jornada, galería, la edad adulta en México. Crónica Jalisco, aceptan fracaso en prevenir suicidios. El Universal, deja explosión en hospital, 3 muertos. Excelsior, explosión en hospital de Coajimalpa. Y el diario Reforma, indagan negligencia. Uno de los sitios turísticos y de diversión más importantes de Guadalajara, sin duda alguna, es la zona de Chapultepec, en donde ahí se han invertido millones de pesos en su mejoramiento. Aquí le tenemos la crónica de este lugar. En un principio fue llamada Lafayette, quizá por la ascendencia francesa de los habitantes de la zona. Después de la Revolución Mexicana, muchas calles de Guadalajara cambiaron de nombre acorde a la historia del país. Entre ellas, Lafayette, que pasó a llamarse Chapultepec en honor al lugar donde ocurrieron hechos significativos. En 1948, durante el gobierno de Jesús González Gallo, se urbaniza la zona, la cual se convierte en avenida gracias a la obra del arquitecto jalisciense Julio de la Peña. Hoy en día, se ha convertido en una de las calles más representativas y visitadas de la ciudad debido a las diferentes opciones y atracciones que ofrece. Para mantener viva esta zona, la actual administración ha invertido 28 millones de pesos en la rehabilitación, desde Avenida Mariano Otero a Avenida Juárez, y 12 millones en la Glorieta de los Niños Héroes, quedando pendiente la rehabilitación de Avenida Juárez a Avenida México. El resultado ha sido apreciado por quienes a diario circulan por la zona, especialmente aquellos que lo hacen a pie, como es el caso de Raquel Ponce y Salvador Beltrán. Es muy agradable, sí lo dejaron muy bonito. Yo vengo aquí todos los días y en la tarde ahorita voy a un mandado y estoy bien, estoy tranquilo. Visitar los sábados este pintoresco lugar es una opción muy agradable, ya que por la tarde y noche abundan los puntos de venta de artículos artesanales, bisutería y libros usados, ambientados por bailes y cerrando la noche con conciertos. Además, se ha convertido en sede de diversos eventos musicales. En días pasados, a las obras de rehabilitación, se sumó el nuevo alumbrado que da vida a la zona durante la noche, lo que le da un plus al ya de por sí concurrido Paseo Chapultepec, también conocido como la Zona Rosa de Guadalajara. Juan Villaseñor y Ramón Ambriz, asiduos visitantes, dan su aprobación a esta adquisición. Ya se ve mucho más gente, más familia, lo que se más en la noche porque se ve la iluminación y más en lo que es en la glorieta. Está bien que estén iluminando las zonas públicas para que ya haya más gente que vaya a pasear y no se queden sedentarios en la casa. Con imágenes de Carlos García Muciño, Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Familias de escasos recursos de Jalostotitlán recibieron una vivienda digna. Las casas fueron entregadas por el gobernador de Jalisco sin costo para las familias beneficiadas.
Este jueves, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, entregó viviendas a familias de escasos recursos del municipio de Jalostotitlán. Explicó que gracias a las gestiones del gobierno del estado, a través del Instituto Jalisciense de la Vivienda y del Nacional Monte de Piedad, se logró que un fideicomiso privado otorgara el apoyo a 200 habitantes de ese municipio. El día de hoy, 200 familias podrán tener una mejor calidad de vida. Y es gracias a ustedes, gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, porque ustedes son los que impulsan el cambio. Ahora, con un gobierno donde estamos ciudadanos, que somos igual que ustedes, pero nos toca coordinar el esfuerzo de todos para lograr resultados, para poder transformar nuestra realidad y vivir en un mejor país, en un mejor estado. El mandatario estatal destacó que las viviendas entregadas se alinean a la sinergia y visión que impulsa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para acercar a los ciudadanos viviendas con espacios más amplios y mejores entornos de convivencia. También dijo que junto con las acciones de vivienda, se debe trabajar en otros temas como la educación, ya que es la única manera de atender las problemáticas sociales más complejas y brindar las oportunidades que requieren los niños, niñas y jóvenes jaliscienses. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En otros temas, abrir aulas espejo para los alumnos que no deseen tomar clases con el maestro transgénero Sergio López no es un acto de discriminación, sino de protección de los derechos de los propios estudiantes. Esto aclara el secretario de Educación, Francisco Ayón. La Secretaría de Educación Jalisco garantizará el derecho a la educación de los estudiantes de la secundaria mixta 4, sentenció el titular de la dependencia, Francisco Ayón, quien además descartó que abrir aulas espejo de la clase de español que imparte el maestro Sergio Márquez vulnere sus derechos o sea un acto de discriminación. Respecto a la manifestación que realizará la organización civil CLADEM, afuera de la Secretaría de Educación en apoyo al maestro transexual, el funcionario afirmó que están abiertos a escuchar todas las expresiones y a entablar el diálogo. Lo que estaremos revisando son los derechos de todas y cada una de las personas. Estoy convencido de la situación de no discriminación de la maestra en cuestión, de la maestra Andrea Carolina, pero también tendremos que revisar la situación del interés supremo de la educación. O sea, en esta situación hemos tomado ya cartas en el asunto con la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estaremos buscando la situación de conciliación de CONAPRED y con todo el gusto del mundo estaremos escuchando a la gente de CLADEM y retomando sus puntos de vista y logrando llegar a una solución en definitiva en el tema. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Ibrián, explicó que el profesor Sergio Márquez no ha iniciado un procedimiento legal para cambiar de identidad, pero no está obligado a hacerlo para que lo reconozcan como Andrea Carolina, pues ya hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo protege en ese sentido. De acuerdo a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya determinó que no necesita la formalización de cambio de acta para de ser hombre y llamarse mujer, para que pueda presentarse en esos términos. La identidad de género no requiere de un procedimiento que formalice el cambio para poderse garantizar como un derecho. Ambos funcionarios informaron que la próxima semana continuarán los cursos de sensibilización con los padres de familia, profesores y alumnos de la secundaria mixta 4. Con imágenes de José Luis García, Luyani Salazar, C7 Noticias. Toda la información de las actividades culturales a continuación. La cultura en breves. La bailarina jalisciense Melissa Evelyn Rodríguez formará parte de la Compañía Nacional de Danza de Limba. La audición fue el pasado mes de noviembre y hace unos días recibió la noticia. Y me llamaron antier en la tarde y me dijeron que si podía ir a tomar una clase. Y no me hablaron, pero no me habían encontrado. Y le hablaron a otra chava también. Y le dijeron que sí, que las dos estábamos compitiendo por un contrato. Y pues me lo quedé. La joven de 20 años de edad comenzó a practicar danza clásica hace 5. De pequeña vio en una enciclopedia la imagen de una bailarina y así se visualizó. Tiempo después, su primer sueño se hizo realidad al integrar el ensamble de ballet clásico de Zapopan, donde tomó clases con diversos maestros. Sin embargo, su formación fue con la coreógrafa y bailarina Guadalupe Leiva. Como maestra, yo me siento muy orgullosa porque son muchos años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Melissa ha sido una alumna muy constante y muy disciplinada. Melissa Evelyn Rodríguez fue ganadora en 3 ocasiones del concurso internacional de ballet Attitude, donde obtuvo medallas de oro y bronce en ballet y de plata en danza contemporánea.
Grandes hits británicos serán interpretados durante el programa 3 de la primera temporada de conciertos de este 2015 por la Filarmónica de Jalisco, que tendrá como director huésped al joven japonés Seiko Kim. I love Elgar. Me encanta Elgar. Claro que Bob Williams también. De hecho, nunca he interpretado esta pieza. Es la primera vez que lo voy a hacer. La obertura Las Avispas y la marcha del coronel Bogie de Alford ya la había hecho. Es una pieza muy tranquila que mucha gente conoce. Dijo que al igual que él, la orquesta también interpretará por primera vez a Vaughan, lo que resulta complejo para ambos, y ha disfrutado de trabajar con ellos, calificando su nivel interpretativo como bueno. I love them. They're a bit noisy. They speak a lot, you know, and they're really warm people. Me encantan. Son ruidosos, platican mucho. Son personas muy cálidas, amigables. Very content and happy and musically it's. Me agradan porque siempre están contentos y felices. Y musicalmente es divertido. Porque se nota que hacen lo que aman y tienen mucho que compartir. El concierto, que también contará con la participación del joven violinista suizo Gesalius, poseedor de un Stradivarius de 1715, se realizará este viernes a las 20:30 horas y domingo a las 12:30 en el Teatro Degollado. Quedan solo un par de días para participar por la medalla de la ciudad. Este 30 de enero es la última oportunidad para participar en la convocatoria de la medalla Ciudad de Guadalajara, premio que se encarga de conocer y reconocer a aquellos personajes que han realizado aportaciones significativas a la ciudad en cuanto a cultura, tradición, identidad, arraigo, pertenencia, entre otras características, señaló el secretario de Cultura de la ciudad, Ricardo Duarte. Pues la invitación. Estamos recibiendo ya algunas propuestas, pero pues invitaríamos a la ciudadanía a que nos hagan llegar esas propuestas de aquellos tapatíos ilustres que son merecedores precisamente de un reconocimiento como la Medalla Guadalajara. No importa el oficio, profesión o actividad de la persona, siempre y cuando, a través de ella, represente su orgullo y emblema tapatío dignamente. Tenemos historiadores, bailarines, escritores, científicos que han hecho grandes aportaciones a que nuestra ciudad siga siendo parte emblemática de este país. El premio consiste en una medalla acuñada en oro con el escudo de la ciudad de Guadalajara por el anverso y el nombre del ganador y la fecha de entrega al reverso, además de un estímulo de 10 centenarios o su equivalente en moneda nacional. La ceremonia se llevará a cabo el día del aniversario de la ciudad, 14 de febrero, en sesión de Cabildo. Considerado uno de los teatros más importantes de México, el Teatro Degollado fue inaugurado el 13 de septiembre de 1866. Para que conozcan más acerca de este importante edificio histórico, se ofrecen recorridos guiados. Nos compartió la administradora del recinto, Edith del Real. Se les da una breve historia de quién es la diosa de la fortuna, que es la estatua que tenemos en el vestíbulo, y se les da ingreso a la sala principal para que conozcan un poco de la historia de quién construye el teatro, en qué año se construye, las leyendas típicas que tenemos, el fresco y el telón guillotina. Las reservaciones a grupos son al 3030-9771 y 3658-0520. Autoridades blindan al Estado para garantizar elecciones tranquilas. La información después del corte. Noticias desde la calle. Como le adelantaba, a fin de garantizar unas elecciones tranquilas en Jalisco, las autoridades estatales blindarán a la entidad. Así lo anunció el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. El gobierno del estado blindará las zonas limítrofes con Michoacán para que los delincuentes no puedan infiltrarse a Jalisco y garantizar la seguridad en el proceso electoral, afirmó el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. Número uno, tener una buena comunicación con todos los poderes, con todos los partidos políticos. Estamos ya en un año electoral, el gobierno del estado tiene que ser facilitador y sobre todo brindar la seguridad para que tengamos unas elecciones seguras y que caminen como quiere la ciudadanía y los partidos políticos.
Agregó que los jaliscienses pueden estar tranquilos, pues el trabajo de prevención y vigilancia ha dado frutos. Están blindadas. Hay un blindaje en Jilotlán, en Santa María, y en los 12 municipios colindantes con Michoacán. No tenemos focos rojos en estos momentos. Si hoy fueran las elecciones, serían unas elecciones sin ningún problema de seguridad. Y aunque en municipios fronterizos hay atención especial, no descuidarán ninguna de las 125 cabeceras ni sus delegaciones de Jalisco. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Julio Ríos, C7 Noticias. El Congreso del Estado recibió la certificación ISO 9001 por su sistema para publicar información legislativa en Internet. El Congreso del Estado recibió la certificación ISO 9001-2008, otorgada por Global Standard Certification, por la calidad de las actividades realizadas en la Dirección de Procesos Legislativos. El diputado presidente de la mesa directiva, Trinidad Padilla López, dijo que la certificación se recibió gracias al sistema InfoLeg, una plataforma digital que permite la publicación de agenda parlamentaria, el diario de los debates, las actas e información legislativa. En el caso de nuestro estado, Canal 7 de Jalisco y la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara ya han sido también reconocidos con dicha certificación. En agosto, el Congreso recibió por esta nueva plataforma la presea a la institución más innovadora del sector público por la revista Information Week México, dedicada a las tecnologías de información. Un servidor, a nombre de esta asamblea, recibe con orgullo la placa alusiva a la certificación que la Organización Internacional de Normalización otorga al Congreso del Estado de Jalisco por la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008 en los procesos de publicación de la agenda parlamentaria, el diario de los debates y la información legislativa. Finalmente, agregó reconocimientos al personal destacado en estas actividades de las direcciones de procesos legislativos y de apoyo informático. En el acto estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Roberto López, en representación del Poder Ejecutivo, y el magistrado Antonio Fierros por el Poder Judicial. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Julio Ríos, C7 Noticias. Las personas más activas cerebralmente están más protegidas contra el deterioro cognitivo, es decir, previenen enfermedades como el Alzheimer o la demencia. Recuerda mantener tu mente activa constantemente, lee libros y periódicos, disfruta de la música y la pintura, aprende a tocar un instrumento o un nuevo idioma, resuelve rompecabezas y problemas. Además, son un excelente pasatiempo. En Jalisco no hay registro de casos de sarampión, así lo confirmaron las autoridades. En Jalisco no se registran casos de pacientes con sarampión, aseguró el secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, a raíz de un brote que se presentó en un parque de diversiones en el estado fronterizo de California, Estados Unidos. El funcionario indicó que la dependencia cuenta con más de 600 dosis disponibles en todos los centros de salud y agregó que es importante la aplicación de la vacuna. Sí, sí lo protege y si no, bueno, habrá que tomar las medidas preventivas. ¿No tenemos sarampión? No, no tenemos sarampión. El titular de salud destacó que en el estado no se registran casos de sarampión desde 1994. Con imágenes de Luis García e información de Luyani Salazar, C7 Noticias. El Instituto Jalisciense de Asistencia Social asesorará a representantes de asociaciones civiles para que obtengan dinero de la iniciativa privada. Con la finalidad de que los representantes de las asociaciones civiles del país descubran nuevas formas de captar recursos de las empresas privadas, la Fundación Majoca AC, en coordinación con el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, realizarán el foro denominado Tras el Fondo. El presidente de la Junta de Gobierno del IJAS, Leopoldo Montelongo, detalló que en este quinto Encuentro Nacional de Socios de la Filantropía se espera la asistencia de por lo menos 1,000 personas de más de 600 organizaciones. El director del IJAS, Gabriel González Delgadillo, invitó a los representantes de las asociaciones de la entidad a que aprovechen esta oportunidad, y es que por primera vez el evento sale de su sede original, que era Puebla, y se realizará en Guadalajara. Intercambiar
experiencias y conocimientos con otras asociaciones civiles de toda la República Mexicana. La segunda es que puedan tener un espacio del conocimiento, porque vienen conferencias que tienen que ver con la administración de las asociaciones civiles, con la rendición de cuentas, con la transparencia y como la obtención de recursos. Si usted está interesado en asistir, deberá registrarse en la página de internet www.traselfondo.org. El evento se realizará los días 19 y 20 de febrero en el Salón de Usos Múltiples de la Universidad del Valle de Atemajac. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Los índices de contaminación en la ciudad provocaron nueva alerta de contingencia ambiental. El intenso tráfico vehicular, las emanaciones de polvos y gases corrosivos, así como la inversión térmica, han provocado que la contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara vaya en aumento. Tan solo este jueves, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó el protocolo de contingencia ambiental en la Estación de Monitoreo Atmosférico de Santa Fe. En esta zona, el índice metropolitano de la calidad del aire registró 151 puntos, es decir, muy mala calidad del aire. Las estaciones de Las Pintas, Miravalle y Tlaquepaque registraron 139, 118 y 121 puntos respectivamente. Para tratar de evitar mayor contaminación, algunos ciudadanos, como Jesús Guerrero, utilizan la bicicleta. Trato de usar menos el auto, uso más el transporte público y andar en bicicleta. La ama de casa, Josefina Flores, indicó que sus hijos padecen seguido enfermedades respiratorias. Muchísimo. Todos andamos enfermos de la garganta. Dependiendo del nivel de exposición a los agentes contaminantes, así como la resistencia física de cada persona, las partículas suspendidas afectan de la siguiente manera. Reacción alérgica a través de tos o estornudos, irritación de los ojos, comezón en la piel, resequedad de las mucosas y agotamiento físico. Cuando las mediciones de la calidad del aire sean muy malas, las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar hacer actividades al aire libre, cubrir nariz y boca para no respirar el aire contaminado y mantener cerradas puertas y ventanas. Con información de Cecilia Cerna, C7 Noticias. Haz eco. Vive eco. Electroacopio Jalisco, quinta campaña intermunicipal de acopio y reciclaje de residuos electrónicos, está aquí para llevarse la basura electrónica y evitar la contaminación. Computadoras, teléfonos, cables y demás electrónicos que no funcionen son recibidos para darles un destino seguro. En Cañadas de Obregón, este 1 de febrero, usted podrá llevar su basura electrónica a El Salón La Esperanza. Y del 2 al 16 de febrero, en el municipio de La Huerta, el electroacopio estará en el Centro de Acopio Municipal, en Marcelino García Barragán, sin número. Más información en el Facebook Electroacopio Jalisco. La campaña de esterilización gratuita para perros y gatos llega a Tonalá del 2 al 6 de febrero. Sea un dueño responsable y esterilice a sus mascotas. Acuda a la calle Loma Dorada, número 18, en la colonia Lomas del Verde, en Tonalá. Recuerde llevarlos en ayunas de 12 horas, una cobija o una toalla. Los perros y gatos pueden esterilizarse a partir de los 2 meses de edad y las hembras pueden ser operadas incluso estando en celo o preñadas. Las mascotas deben estar sanas. Este fin de semana en San Juan Evangelista, en Tlajomulco, se llevará a cabo la segunda Feria del Tamal. Asista a esta feria con tamales oaxaqueños, yucatecos, tabasqueños y corundas, entre otros. El lugar de encuentro será la Plaza Artesanos Sixto Ibarra Galindo, en donde se concentrarán 10 expositores seleccionados, quienes pondrán a la venta diferentes tamales tradicionales como oaxaqueños, vaporcitos, yucatecos, tabasqueños, corundas, zacahuil y de cenizas, que podrán degustar los comensales con una variedad de atoles. Está a punto de terminar la campaña de acopio de arbolitos de Navidad naturales en diferentes ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara. Si usted aún tiene su arbolito de Navidad, llévelo a los centros de acopio en Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan para darle la oportunidad de hacerlo composta y nutrir los parques y jardines de la zona metropolitana. Encuentre su centro de acopio más cercano en los sitios de los ayuntamientos o en las direcciones de Ecología y Medio Ambiente. A cambio, recibirá información importante sobre el consumo de árboles de Navidad y la temporada navideña. Ayer jueves por la tarde se registró una explosión en una bodega del mercado de abastos. Autoridades de Guadalajara y de Protección Civil del Estado acudieron al lugar e informaron que solo 2 personas resultaron con lesiones leves, daños estructurales y, por supuesto, pérdida de mercancía. Un químico utilizado para que las frutas maduren, carburo de calcio, fue el causante de la explosión, según los reportes preliminares. Vamos a la segunda parte de la información deportiva. Deportes.
Este fin de semana se realizarán las instalaciones del Polideportivo Code Revolución, el tercer selectivo estatal de esgrima, que contará con la participación de cerca de 300 esgrimistas del estado, que buscarán un lugar en la selección Jalisco, que participará en la próxima Olimpiada Nacional 2015, a realizarse en el estado de Nuevo León. El torneo es para todas las categorías y en ambas ramas y en las tres armas, florete, sable y espada, y busca que estén los mejores atletas de Jalisco, cuya selección tratará de refrendar el título de la Olimpiada Nacional, máximo evento deportivo juvenil en nuestro país, y de la cual tiene 15 títulos de manera consecutiva. Las acciones iniciarán a partir de las 8 de la mañana de este sábado. Bueno, llegamos al final en este viernes. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana. Que tenga buen fin de semana.